come sano, haz ejercicio, toma agua y ten la mente activa. Hoy visitamos nuevamente el gimnasio de nuestro amigo Paul Plasencia, pero antes de ver la rutina que tenemos preparado aquí para ustedes en A lo Grande, vamos a ver dónde está Genaro. Genaro. Jaime, estamos disfrutando del sol, pero no hemos salido de la capital, estamos en Jesús María. ¿Y con quién estamos? Los productores de todo el país, y esta vez nos van a contar todos sus secretos. Ahí está la mascota de la feria de todos los productores, se llama Cobre, que significa oro en quechua. Pero además, esta vez toca presentar a la gran, maravillosa, sonriente Delia. ¿De dónde vienes, Delia? Yo vengo de la provincia de Canta, distrito de Araguay. Soy productora de un valle que se llama Licahuasi. Y tenemos variedades de paltas. Tengo la palta linda, tengo la palta nava, la palta fuerte, variedades de paltas. Es un clima formidable en mi zona. Qué maravillosas paltas las que estamos viendo, realmente sabrosas, nutritivas. Pero esta palta que me dices, ¿cómo se llama? Se llama palta linda, tiene 200 años de vida, es del abuelo de mi esposo. ¡Wow, qué bonito! Es una reliquia, paltas de los incas. Y es orgánica, en primer lugar, son paltas con bastante nutrientes. Sí, orgánicas. Qué importante seguir trabajando. Muchas gracias, muchas gracias. Nosotros estamos acá vendiendo a precio de cómodo de la chacra, como se dice, a consumidor, ¿no? Y vendes, inclusive trabajas con el esposo. Por supuesto. ¿Dónde está el esposo? Mi esposo está aquí. Ahí está. Uy, preséntalo. Él es policía jubilado, pero también me apoya, me ayuda en la agricultura. Caballero, su nombre. Francisco Alejandro Barreto Marcelo. Ay, ay. La familia de la Policía Nacional presente. Así es. Ya hace 9 años que me he jubilado y me estoy apoyando a mi esposa en la venta de los productos que tenemos en nuestras huertas, en la comunidad de Licahuasi, distrito de Araguay, provincia de Canta. ¿Cómo es trabajar con la esposa? Ah, bueno, había que preguntar. Palabras mayores. ¿Cómo es trabajar con el esposo? En verdad, como él también es de allá de Canta, nosotros somos afines. Tiene sus huertas, yo también mis huertas, mira. Nos hemos unido y trabajamos unánimemente. Entonces, en armonía más que todo. Que viva la armonía, que viva la dedicación, el trabajo, la unión. Claro, por supuesto, la unión. Que viva la feria también, claro. Y que viva el Perú. De todas maneras, que viva el Perú. Estoy muy emocionado porque estamos conociendo personas ejemplares y aprendiendo bastante. Ahora toca hablar de la moringa, que ayuda ¿para qué? Para bajar de peso, contra el asma, la anemia, antivejez, contra el cáncer, colesterol, etc. Pero quieren conocer la moringa, que pase Piero de Piura. ¿Cómo está, Piero? Bien, bien, mucho gusto. Acá mostrándote la moringa desde el comienzo. Esto es lo primero que es la semilla. ¿La semilla? La semilla. La semilla contiene omega 3, omega 6, omega 9, es buenísimo para limpiar las arterias. La moringa de B-Natural la producimos nosotros en fondo propio, por lo tanto acá no interviene ningún elemento químico ni nada, porque nosotros somos agricultores más que otra cosa, ¿no? Esto es natural. Esto es totalmente natural. ¿Y cómo la consumo? Mire bien la moringa, ahí está. La moringa en semilla se consume pelándola, queda una pepita igual que esta. Las pepas vienen así, se pelan y te queda esta pepita y te la tomas como una cápsula. ¿Listo? No, simplemente, como un vaso de agua es una cápsula. ¿Cuál caramelo? ¿Cuál caramelo? Eso te ayuda a limpiar las arterias, radicalmente bajas el colesterol, bajas el nivel de azúcar. Y ahora estamos con Catalina. ¿De qué departamento? De Junín. ¿De qué provincia? Jauja. ¿De qué distrito? Puyahuyo. ¿Cuánto pan? Yo vendo variedades de panes. Hay pan de... ¿Cuál es el pan oficial de tu región? Las tantahuahuas. Catalina, tú tienes 65 años, pero ¿sigues trabajando, sigues preparándolos? Sí. Con tus enseñanzas seguimos avanzando, porque nos has dado un ejemplo, no solo de conocimiento, de trabajo, sino de buen sabor. Osvaldo, cuéntanos, ¿de dónde vienes? Vengo de la región Junín, de la provincia de Huancayo, distrito de Chupaca y el fondo de Yanacancha. ¿Y tú qué estás presentando, por favor? Muéstranos, ¿qué es? Presentando ahorita es la Mashua Negra. ¿Mashua Negra? Anoten todos a nivel mundial. ¿Para qué sirve? Cura el 100% la próstata. Ajá. También los riñones, diluye todos los cálculos, limpia todas las vías urinarias. También se está sacando para la anemia, para los niños. ¿Qué? Y estamos para las dolencias hepáticas y para las sinusitis.
Ahí está, la Mashua Negra, anote bien. Ahora, ¿con qué otro producto? Con otro producto que estamos ahorita, con la maca negra. Maca negra, esta es la maca. La maca negra que se está exportando a Europa, a Estados Unidos y a Asia. Jaime, ya toca despedirnos, estamos súper emocionados porque hoy hemos conocido personas con mucha experiencia. ¡Uy, Alex! Amigazo. ¿Qué pasó? Pequeña canasta de la chacra de mi pueblo. Este es como un resumen de todo lo que hay. Exactamente, un pequeño recuerdo acá de nuestra feria. Les presento a Alex, él es promotor de promotores. Gracias a él hemos llegado a conocer a todas esas personas que han venido hasta Lima, hasta Jesús María. Exacto, estamos en Pablo Bermúdez 375, Jesús María. ¿Qué días? Del Ministerio de Trabajo. ¿Qué días? Todos los jueves y viernes. Y tú también eres un productor que ha venido de otra región. Exacto, yo vengo de Yauca, Arequipa, con el aceite de oliva extra virgen orgánico. Realmente, con lo que tú estás promoviendo, que vengan promotores, productores, que venga gente de distintas regiones y sobre todo que venga el adulto mayor a enseñarnos y a trabajar. Así es, están todos los adultos mayores productores de todo el Perú, bienvenidos acá, las puertas están abiertas de esta feria. Y que vivan a lo grande. Que viva la feria y el Perú. ¡Ay, ay! ¡Chao! ¡Perú!